Como que me dieron ganas de hacer algo entretenido, de conocer gente, pero a la vez también cenar. ¿Qué podrá haber de divertido en Santiago? Vamos a buscar. Lo tengo, pero qué buen menú y una cena clandestina. ¿De qué se tratará esto de las cenas clandestinas? Vamos a averiguarlo. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Max? Sí, súper bien. Oye, cuéntanos. Porque estamos a 5 minutos de partir el servicio de la noche. Sí, oye, cuéntanos. ¿Nos vas a pesar la cocina? No debería, pero los invito a pasar solo esta vez. Vengan para acá. Vamos, acompáñame. Oye, Max, cuéntame de qué se trata este nuevo concepto de la cocina. ¿Qué estás haciendo tú acá? Cuéntanos un poquito de qué será la tuya. Mira, todo parte porque Jaime, el dueño de acá, me contacta hace un par de meses y me dice que tiene el local que se llama el Bodegón Clandestino. Entonces a mí me relaciona un poco con el tema de las cenas clandestinas, ¿cachai? Que es un concepto que se viene dando hace mucho tiempo, pero que no todos se enteran. Como que alguien pone su casa, algún lugar, alguna plaza, se juntan a comer y se van. Es como una cena de un día. Entonces a mí me dieron ganas de hacer el concepto. Me puse a investigar por internet y me di cuenta que hay una plataforma que se llama Eat With, que es como un similar a Airbnb, un marketplace para buscar cenas clandestinas. O sea, uno puede ser cocinero y anfitrión, cocinarle en su casa para la gente reserva a través de la página, vienen a comer. Como cenar con extraños, se dejan sorprender, compartir un poco, es como una nueva tendencia de salir a comer, no a restaurantes, a casas de desconocidos, a lugares que nunca hayan ido. Eso es un poco lo que es una cena clandestina o un restaurante de un día, ¿cachai? En el interior de la cocina de estas cenas clandestinas podemos ver cómo minuciosamente los chefs preparan todo. Es una crema de pollo, bien simple, con mayo, y esto encima con una flor nativa. Y el otro plato es una sopaipilla de betarraga con un dressing de manzana y prieta. Vamos a conversar con los invitados, a ver, enterarnos cómo llegaron hasta este lugar, hasta esta cena clandestina. Acompáñenme. ¿Cómo se enteraron de esto? ¿Cómo llegaron acá? La verdad es que fue un amigo que nos invitó. Nos dice, mire, es una cosa nueva que está apareciendo acá en Chile. Vénganse, comida muy rica, un ambiente muy, muy, muy bueno también. Y bueno, y así acabamos, por culpa de un amigo. Ahí está. Oye, ¿se da la posibilidad también de conocer nuevas personas acá porque nadie se conoce? ¿Cuánto? Obvio, sí, eso es lo que me dijeron, ¿no? O sea, en esta ocasión vine con mi esposa. Así que, bueno, voy a intentar también conocer a más gente que esté comiendo. Pero sí, es un poco el objetivo, ¿no?, de este tipo de eventos. Mira, por él, hoy día estamos de aniversario, así que fue una invitación sorpresa. ¿Cómo llegamos acá? Un amigo del trabajo, conocí a Max. Y justo le conté que tenía hoy día aniversario, quería hacer algo entretenido. Y me dijo, puta, tengo un dato buenísimo. Y ahí llegamos, nosotros no conocemos a nadie, llegamos hasta acá y nos encontramos que el lugar está muy, muy hondero, mucha onda. Oye, con la cena clandestina más taquilla del último tiempo, nos despedimos entonces, Max. Un orgullo estar acá, de verdad, un placer. Muchas gracias. Bueno, lo pasamos increíble. La gente también disfrutó, sacamos toda la cocina, pero así con un equipo muy ordenado. Estoy muy contento con el resultado. Y los dejo todos invitados para las próximas fechas, que ojalá podamos hacerlo semanalmente, cambiando el menú, con propuestas nuevas, siempre con menú de degustación de varios tiempos, para que podamos probar muchas cosas diferentes. Después probablemente abramos los días domingos para conceptos estilo brunch, ¿cachai? Para seguir el carrete del sábado, queriendo comer rico, sino tomar una cerveza, un eucalipto sour sin alcohol. Entonces los dejo todos invitados a Wabi Sabi, cenas clandestinas, así que se pueden entrar más en mis redes sociales y principalmente eso. Así que ya saben, están todos invitados.